Gambeteros, Mbappé y Vini acaban con la mayor duda que había en el Madrid. Barça va por mega revelación en la media y un chu castigo para Garnacho por CR7 y un like. Comenzamos con el Barcelona, gambeteros. La directiva culé tendría como fichaje prioritario el traer a un nuevo mediocampista. Y según adelantó el diario Marca, uno de los nombres que más gustan y que se ha fijado el equipo de Hansi Flick es el de Jordi Schouten, futbolista del PSV. Es inamovible en el histórico campeón de la Eredivisie. Jordi tiene 27 años, juega como pivote y con contrato hasta 2028. Tiene un precio de mercado que ronda los 30 millones de euros. La temporada pasada el Barça había mantenido pláticas con el PSV por su jugador. Todo iba en buen rumbo, pero como sabemos, los problemas salariales y financieros provocaron que el Barça solo pudiera amarrar un fichaje de gran magnitud económica. Flick vería como muy buena opción a Schouten. Sin embargo, estaría en un escalón abajo de Joshua Kimmich. El del Bayern es más del agrado del entrenador alemán, además de que podría llegar gratis incluso. En caso de que el Barça no tenga un mal desenlace con Kimmich, priorizarían fichar a un jugador como Jordi Schouten, con experiencia pero que no sobrepase edad de 30 años y que su carta no les cueste más de 50 millones de euros. Además de ir al partidazo del Manchester United del día de hoy, te debemos de comentar una situación tensa que ocurrió antes. Y es que Ten Hag dejó en la banca a Alejandro Garnacho. Muchos comenzaron a decir que el motivo de esta decisión fue porque el argentino le dio me gusta a unos comentarios de Cristiano Ronaldo en contra del técnico neerlandés. Según Fabrizio Romano, las razones de su suplencia fueron simplemente cuestiones técnicas que no tenían nada que ver con las redes sociales de Garnacho. Nosotros no creemos que haya castigado a Garnacho por dos simples razones. En los primeros tres partidos del United en la Premier League, Garnacho comenzó en la banca dos veces. Además, tuvo poco descanso después del parón de selecciones y varios jugadores sudamericanos que juegan en ligas europeas, su club les está dando descanso para que no sufran lesiones o sobrecargas musculares. Y por último, Ten Hag no pondría en riesgo un partido o un resultado por un like en redes sociales. Entiende que es un gran fanático de Cristiano y reacciona a todo lo que tenga que ver con él, pero eso no significa que esté de acuerdo con las palabras tiradoras al entrenador neerlandés. Así que no se preocupen, todo bien en la relación de Garnacho y Ten Hag, seguiremos viendo al chico argentino rompiéndola con el Manchester United. Pasamos a los partidos del fin de semana, gambeteros, y empezamos con el Liverpool, que fue derrotado por la mínima por el Nottingham Forest. El equipo de Arne Slot recibió su primer gol en contra después de 342 minutos de juego. Y sí, ese gol fue suficiente para que sume su primera derrota de la temporada. Mientras que el Manchester City se vio madrugado por el Brentford antes del primer minuto de juego, ya iba perdiendo el equipo de Pep Guardiola. Sin embargo, apareció el de siempre. Haaland marcó al 19 y 32 para darle la vuelta al marcador y ganar el partido. Ahora el City es líder en solitario con 12 puntos y lo de Haaland es una maldita locura. Ha registrado 9 goles en los primeros 4 partidos de la campaña. Y el Manchester United, con goles de De Ligt, Rashford y del supuesto castigado Garnacho, venció 3-0 de visitante al Southampton. Y en el resto de partidos de la Premier League, el Brighton empató sin goles contra el Ipswich, el Fulham empató a 1 contra el West Ham y el Crystal Palace también repartió puntos porque empató 2 goles contra el Leicester City. En la Bundesliga, el Leverkusen volvió a la senda del triunfo. Goleó 4-1 al Hoffenheim, gran resultado para los de Xavi Alonso antes de hacer su debut en la UEFA Champions League. El Bayern aplastó 6-1 al Holstein. La primera anotación fue de Musiala y lo marcó al segundo 14 del partido. Es el cuarto gol más rápido en la historia de la Bundesliga. Harry Kane también se destapó, marcó un hat-trick y ya lleva 4 goles en 3 partidos esta temporada. En el resto de partidos en Alemania, el Stuttgart derrotó 3-1 al Gladbach, Frankfurt venció 1-0 al Wolfsburgo y el Leipzig empató 5 goles versus el Unión Berlín. Ahora pasamos al Real Madrid contra Real Sociedad. El partido no comenzó bien para los blancos, que por cierto hoy jugaron de naranja. Brahim recibía una gran oportunidad de ser titular, sin embargo tuvo que ser sustituido al 25 por molestias musculares. Esperamos que no sea nada grave, pero dudamos mucho de que esté disponible contra el Stuttgart. Se perdería el debut del Madrid en Champions. En la segunda parte, Vinicius y Kylian Mbappé acabaron con la mayor incertidumbre de todas, una duda que muchos creían que sería el mayor problema entre los dos. Así es, estamos hablando de los penales. Hubo un mano a mano dentro del área y Vini lo tiró al 58 para marcar el primero, y al 75 Mbappé puso el segundo también por la vía penal. Ya queda más claro que se estarán turnando uno y uno, pues recordemos que el partido pasado Kylian fue el que tiró. El partido ya no se movió, gambeteros, y hay que decirlo, el Madrid sufrió por varios ratos en el partido, y la suerte estuvo con Carleto Ancelotti, porque dos locales le pegaron 3 veces al palo de la portería de Courtois y milagrosamente no entraron esos disparos. Y en la Ligue 1, el PSG comenzó perdiendo contra el Stade Vertois, sin embargo, con doblete de Dembélé y otro tanto de Fabián Ruiz, dieron la vuelta al marcador 3-1. 4. Épica fusión AC Milan Yankees. Entre dos grandes equipos de fútbol y béisbol se han unido para comercializar una línea de ropa y complementos deportivos. Fusionaron sus icónicos logos para crear uno solo, gambeteros, y el resultado es impresionante. Yo ya quiero mi gorrita con la colaboración de estos dos gigantes del deporte.
3. Xavi Simons por De Bruyne. De acuerdo al diario Virtual City, estaría considerando fichar a Xavi Simons como reemplazo de Kevin De Bruyne el próximo verano. La directiva inglesa cree que el belga sería uno de los jugadores que pediría salir en caso de que se vaya Pep Guardiola. 2. Fea prohibición al Santiago Bernabéu. Todos los conciertos que se llevarán a cabo en el Santiago Bernabéu este 2024 fueron aplazados. Sin embargo, la Asociación de Vecinos de aquella zona quiere ir más lejos. Sienten que serán perjudicados si hay conciertos en el estadio. Por esa razón reclaman la prohibición de cualquier evento que no sea deportivo en las instalaciones del Real Madrid. 1. Dos enormes dudas de Barça versus Girona. Según Mundo Deportivo, el alemán sigue analizando si poner a Dani Olmo de titular o darle descanso y que entre Ferran Torres. La otra duda está en el mediocampo, si iniciar con Marc Casado o con Eric García. ¿Tú con cuál futbolista te quedarías?